Somos Los Peachy Boys, y bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia. Este que se llama Somos los Peachy Boys Primo, ¿cómo estás? Bien, primo. ¿Cómo te sientes hoy en este lunes? Este lunes de venta de tickets de Memoria de la Sierra acaba en Tampa, de empezar, que acaba de empezar. De empezar sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo nos vamos a sentir de maravilla, primo? Si la gente está comprando los tickets como locos para nuestra función el 9 de marzo en Tampa. Se está vendiendo como pan caliente los oh, tickets yeah. para el show este próximo 9 de marzo en el centro asturiano de Tampa. Y si usted los quiere comprar, entra a memoriasdelasierra.com eh, y ahí va a poder encontrar los tickets. Tengo que recordarle una cosa: estamos trabajando junto con el Teatro Trail, uh -huh. sí, que es nuestro socio en el tema de hostear las entradas esas cosas. Por eso cuando usted entra, a veces ve que dice arriba, sala catarsis, teatro trail. No se asuste, no se agüite. Ese es mismo, es decir, no es el trail. Vamos a estar en el centro asturiano de Tampa. Si te fijas el mapa, no tiene nada que ver con el mapa del trail. También una cosa importante en el mapa, los asientos que ven ustedes en los laterales. Okay. esos asientos miran hacia adentro porque estamos hablando de un teatro clásico esto es un teatro de, de 1900 sí. viejo con cojones el teatro este. sí, sí, sí. entonces es en forma de herradura o sea, está remodelado by the way. Es en forma de herradura Entonces eh, tiene unos asientos Que están al lado Que miran hacia adelante así Que usted ve la obra así Y entonces Esos asientos que usted Cuando los ve en mapita No los compre uno al lado del otro Sino uno encima del otro Para que usted se pueda sentar Al lado de su persona querida Con la que usted vaya a ver la obra Los tickets lo encuentran En cierre.com, uh -huh. Ya está vendido completo El primer piso Completo Ahora Fue. lo que está quedando son Los asientos estos Que están al lado Y el balcón arriba Se está llenando completo también Yo creo que no llegamos bien bueno, eh, es lo que tiene. Así que aproveche que ya salieron a la venta para público general. Ya no tiene que poner ningún código. Solamente entra a memoriasdelacera.com Busca ahí los tickets y lo va a poder comprar para este 9 de marzo, Memorias de la Sierra en Tampa. Y darle gracias también a ustedes, los miembros del podcast que masivamente se han tirado a wow. apoyarnos en Tampa. Porque uno dice, coño, ¿sabes? somos en Miami, vivimos en Miami, la mayoría de los miembros puede ser que estén acá abajo. Los miembros de Tampa, bro, sacaron. Arrasaron. Arrasaron, uh -huh. arrasaron. Así que gracias. Se siente muy bonito poder tener ese alcance real, ese alcance legítimo, donde no solamente tenemos cientos de miles de seguidores, cientos de miles de suscriptores, sino que cada vez que hacemos un evento lo llenamos completo en cuestión de días en cuestión de horas y es muy bonito muy gratificante tanto cariño que nos tienen así que muchas gracias nos vemos en Tampa este próximo 9 de marzo Machete, ¿tú cómo estás? De lo más bien ¿y ustedes? Ah, Chilín ¿cómo te encuentras ah, hoy en Monday? Ah, perfecto estaba viendo el tráfico hoy de cuando abrimos el tráfico el eh, los tickets para los miembros colapsó colapsó, colapsó la página locura, de locura la página colapsó la noche que se abrieron bueno, tíos, la, no, no la de nosotros no, no, no la de los tickets la, el el sí. site de los tickets colapsó. No la, no, la que, no la que lleva Machete. No, esa página funcionó. Esa machete func machete func ha func comprado un, no, no, ¿de un servidor de banda ancha ahí arriba donde están los servidores de Amazon y Google. Sí. Y tenemos una capacidad impresionante ah, de hosting, Amazon, ¿eh? Google y Machete al y, lado. Y Machete al lado. Sí, en una capacidad. Duro. Eh, dicho sea de paso, ahí puedes comprar tus pullovers, tus t-shirts, mm -hmm. tus hoodies. De memorias a la sierra para cuando vayas a Tampa y, y a estas redes para eso en los Busca la pichi tienda y ahí lo puedes comprar. Ya lo sabes. López, ¿tú qué tal? ¿Cómo pasaste el fin de semana, mi cielo? Eh, chico descansadito. Descansado, yo, yo descansadito. Tiene cara de yo, yo sí, yo descansé mucho el fin de semana. Así no se te ven los ojos. Hoy ¿Eh? parece más mongol que nunca. Eh, eh, sí. Sí. Ando por ahí. Ando sí. por ahí. Me gustan lo, los caballitos mongoles, ¿no te gustan? Los caballitos mongoles, sí. sí. Se llama Pony Mongol. Pony Mongol. Sí, no caballo. son Pony sí, no, mongoles. No, no, porque no, no. En, sí. ahí en esa zona no. no el que es Pony Mongol era más veloz y más rápido a la hora de combatir. Ahí aparentemente todo es chiquito. Sí, el, el, el libro es frío, bro. Sí, el frío sí. lo encoge todo. El frío lo encoge todo. Hasta los ponis. Eh, eh, eran, eh, pregunta, ¿eran ponis peludos? porque en el...? Eran el... peludos, eran peludos. Ah, okay. Eran ponis peludos, Mongoles. Los Mongoles eran, eh, eran, eran extraños, pero eran muy eficientes también en todos los hacía Súper eficientes. ¿Pero tú sabes que no se encoge? ¿Quién no se encoge? Usted, tú sabes que no se encoge. Este que está aquí. Ese. <laughs> bueno. No, Pipo. No, Pipo. Los, no, no, los, los miembros. Los miembros. miembros qué bien traído, eh, López. Eh, los miembros no se están encogiendo. Se, acogió. se, acogió. se acogió se están los miembros, los miembros se están anchando ah, miembros de banda miembros, ancha miembros, miembros de banda de banda ancha, de banda ancha los simples, los, los los diamantes y, y, y nuestros elites y nuestros elites bien creciendo elites? los miembros eh? Eh, sí. mira cuánto es el planazo de los elites eh cuánto es el planazo de los elites ¿Eh? el elite? no entiendo te entiendes el, el, ¿De cuánto la es el membresía sablazo. ah la membresía sí. la membresía no no sé no tengo el dato porque YouTube que tiende a, a, a cambiar los precios. Tú pones un precio y ellos generan otro precio. Entonces, tengo que entrar y chequear bien cuánto está ganando. Ah, están igual que yo, entonces. Sí, 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 sí. Pero YouTube, obviamente, YouTube mete sus manos ahí claro. y tienen, tienen que ganar, ¿no? El señor, el señor Google tiene que ganar. El señor también. Google tiene Ellos que ganar. El señor Alphabet. Alphabet. Ellos tiene, siempre ganan. Tiene que ganar, pero invito, Alguien tiene que pagar la yatea. Lo invito a que se haga miembro y, y muy importante, cuando usted se hace miembro va a tener la oportunidad de acceder a contenido exclusivo. Estos mismos tickets ahora, por ejemplo, para memorias uh -huh. de la sierra en Tampa, que abrieron hoy al mercado y ya se había ido la primera planta completa, los miembros tuvieron acceso prioritario para comprarlo. También estamos trabajando en la posibilidad de hacer un podcast en vivo al mes. En un centro, a, en un lugar acá en Miami Y eso es algo que también estaremos eh, Ofreciéndole a los miembros que tengan la oportunidad De comprar primero que el resto de las personas Porque este lugar va, va a ser de 350 personas Algo así, no va a ser tan grande Y tiende a llenarse bastante rápido Además de eso, eh, un descuento en la mercancía Maicete, ¿cómo vamos con los descuentos? De lo más bien, ya, eso va a estar activo ya, inmediatamente Inmediatamente, no, el sí. tema de las camisetas Para el tema de, de las cosas de podcast eh, juris y sobre todo la, el, el, el merchandising de Memorias de claro. la Sierra para cuando estemos en Tampa, orgullosamente Buscan los colores del podcast. Es verdad, que cool, qué cool que nosotros estemos ahí y, y todo el mundo tenga su dichecito su ahí, su gorrita. Va a ser bonito. Bueno señores, vamos allá, vamos en Mambo. Fin de semana movido, eh, sobre todo a nivel deportivo, a nivel deportivo, ¿Eh? Eh, los Se ha movido la cosa. <laughs> Los Dolphins, lo que se esperaba. Los Dolphins, siendo los Dolphins. Este año sí. Este año sí. Este año sí y este año na nati Están diciendo que si había frío y el otro equipo está jugando con calificación. No, pero... No, la pregunta es el otro equipo. No, pero, no, pero hay, los Dolphins no pueden jugar porque han mucho frío y los otros que son, no son no, seres y, humanos y, igual que tienen frío, no, no. y también cuando yo veo esto, no es que el equipo entero los Dolphins sean personas nativos en Miami, claro, Toda esta gente viene de otros estados, vienen de jugar en, en, en otras ligas, en, o sea, en otras partes donde incluso muchos de ellos son nativos de lugares que hay frío el año entero, exacto, y pero nada es bueno una, el único, eh, el único que anotó eh, vino de allá, de eh, Hill. Eh, Hill, sí, eh, tuvo que, que hacer magia para coger pero, la pelota esa que tiró tú sí, pero pero eh, yo creo que es más cuestión de, de, de salud no estaban bien saludablemente es más cuestión de pecho frío ¿Eh? es todos, los, eh. todos los años lo mismo López no, no había problemas de salud tienes que, tienes pero que aceptar mira, esas pero cosas pero mira lo que costó perder el juego contra Buffalo aquí en Miami oh, no, claro. muchísimo hubiésemos jugado ese partido aquí, en Miami. aquí. ese Ajá. mismo partido uh -huh. lo hubiésemos jugado aquí en Miami uh -huh. ¿Me entiendes parece que, ganas, papi, parece que ganas, papi así uh -huh. nada fueron para arriba para la tundra y, y quedaron en esa le, le dieron tremenda pasa por arriba. Le dieron tremenda pasa por arriba. Fueron eliminados para eh, el, el, el partido de los, de los Bills, que sí iba a ser el día de ayer. Eh, tuvieron que posponerlo para hoy por, por el tema por, de la nieve, ¿verdad? Sí. Está, está el, explotado, nieve el estadio. Estaba en candela eso. Le sí. estaban pidiendo a los fanáticos que fueran con palas a paliar, a limpiar uh -huh. el estadio. Incluso eh, la, las autoridades de la zona sacaron un comunicado porque hay, hay un, un curfew. La gente no puede estar en la calle por el tema de la nevada. Y para evitar al siguiente y eso. Y que los equipos. de... De, de respuesta rápida no pueden salir porque está, está todo jodido y no puedes poner en riesgo la vida de los bomberos dijeron oye quédense en casa todo el mundo quédense en casa que esto está, esto está el carajo menos los que van al estadio a paliar nieve <laughs> y los fanáticos fueron para allá bro, de, como buenos fanáticos con sus palas a limpiar el estadio para que se pueda echar el play ese ahí entre Búfalo y, y los y va a jugar con los Steelers eh, con Steelers. Sí. Sí. Pero yo creo que sí. Yo, sí, sí, yo creo que es ese. Yo creo que es ese juego De madre, qué, qué, qué clase de, de mierda de clima ese, bro. ¿eh? No sé cómo a la gente le gusta vivir en el clima ese. Ahora, ese estadio de Búfalo es. Eso es. Es los Steelers. Sí, es. Eso es Muy bro. violento ese lugar ahí. Sí, Búfalo. Los búfalos que hay mucho, dicen... mucho aire ahí también. Mm -hmm, mm -hmm. El factor aire es. Sí. Factor muy grande, viento. ¿verdad? Impresionante. Factor viento, claro. Impresionante. Factor eh, un nieve. Estadio, más, un, factor un estadio abierto. Claro. Eh, viejo, Porque es un estadio pero viejo. No sí. eso. ¿Por qué no le ponen techo a la mierda a esa? Papi, ¿tú sabes cuánto cuesta? Hay que remodelar. Todo 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 o sea, no se bro. Esa gente son unos fanáticos locos de mente. Hay que invertir, hay que es pero, pero si te fijas. en fútbol se vuela lindo con la niña. A mí me gusta ver los partidos de fútbol. Ah, no, no, a mí me, me encanta. encanta. A mí me encanta. Y, y las... los leñazos duelen menos. <ríe> <ríe> Porque tú nunca, nunca jugaste sí, los no? ¿no? oh, oh, oh. <laughs> Los hierritos, eso. Es a ver, que... cuándo tú te das <laughs> un golpe ¿Qué te ponen? Hielo. Después el golpe, sí. papi, no antes. <laughs> el hielo es para después, mameyazo, no antes. Oye, a mí me gusta en, en Navidad, sobre todo en el tiempo En Navidad, ver eh, el Classic, canales de, los, de los, porque yo tengo todavía canales eso. Por la izquierda, pero los tengo. O sea, sí, los no, tengo, no, no vamos a hablar de, de cómo llegan a tu casa. no porque... a mi casa, pero los tengo. Exacto. Y esos juegos así de, 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 los de los 90, con los abrigotes esos que se ponían por arriba del, del 3 así, y ver la nieve. Y entonces, que, que los narraba eh, Maren, ¿te acuerdas de Maren? Ajá. Que es pa, descanse, sí, un, pa un crack. Y entonces los juegos eso eh, y con la música que le ponen los americanos, pam, pam, para, pam, pam, pam. O sea, se ve que parece oh, una Parece una batalla, bro. Mm -hmm. Y yo disfruto eso en Navidad, o sobre todo en Navidad. Yo no lo puedo ver en esperar. Pero en Navidad, yo pongo a ver eso con la nieve cayendo, y yo que okay, cool, brother. Sí. Mira para afuera y te apate un sol del carajo. No, un calor, ca calor del de, aire acondicionado en 60, pero. Sí, pero bueno, me, me quiero sentir como claro, una onda navideña. Exacto, ¿no? para, para darle ese toque, ese look. Y, y el fútbol con nieve se ve lindo. Sí, sí, se un ve. Deporte, aparte de eso, que No, que... Se ve, de veces se ve lindo. Hay que preguntar a los jugadores cómo se no. sienten. <laughs> <laughs> sí, <laughs> eh, se están cagando en su madre. Se eh, están cagando en su madre. Yo me di cuenta en el juego los Dolphins, tuviste cuando llegó el halftime, como salieron desprendidos corriendo para adentro de. Sí sí, 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 sí. Yo nunca había visto. ¿Cómo se le hizo hielo a en la no, bote, el pivote eh, ese es Andy Reid o el otro uh, Reed. Reed. Ese Reed. Reed. Eh, pero es Andy o los son dos hermanos eh, este viejo es Andy sí creo que este es Andy sí porque sí. son dos hermanos que son coaches también sí. bueno los dos viejos este viejo fue campeón fue campeón fue con, con el mismo equipo este con casa, estaba sí. ahí Taylor Swift ahí apagando su está su, su Geo. Geo. Los fanáticos de la NFL no le gusta Taylor Swift. No. Porque no. se lleva toda la atención. Sí, sí, sí. Dicen sí, que están no, diciendo que, que no, no le cuadra, que ella está ahí. Sí. Pero ella no es muy chic. No es muy muy femenina. Le ha dado mucho. Le ha dado bueno. como te digo? La, 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 la... Es un balance, ¿no? No, el equipo ha crecido en redes sociales. Claro, bro, él, es, que es, una... con, con no, es que es una testosterona con No, es que es una superestrella. Tú tienes ahora mismo la tipa más dura que hay en la música a nivel mundial. Y la tienes ahí metida en todos los todo lo juegos. Ahí apoyando a tu equipo sí. Ahí Geo a uno de los tipos wow, De tu equipo si Eso, le, eso Miami, te levanta si la imagen Si fuera en Miami Hubieran cogido eso Y lo hubieran sacado No, y muchacho. al final del día Pero yo sé por dónde andan López Porque lo veo enfermo Taylor Swift Con ¿Qué? una de esos Café lo aquí sí. eh. López López se está imaginando La, 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 la reventada Que le debe dar Kelsey A Taylor Swift O al tal, revés no, porque No, pero es que Es que ella se ve tan tiernita No, ella no y, Sí, pero ella luce Como de 40 libras Sí, sí, sí. Ella luce ella es, el, el Papá sí. de 40 libras Ella lo sabe repartir ya No, a mí no me da A mí Teleusuit No me da flow de, ¿Eh? de, de De asesina De killer No Yailin no. la vamos a virar, sí Yailin sí si te da pinta De que, de que, no, de eh. que te revienta pero pero te lo sí no te lo suyo, da pinta de que de que la revienten sí si, te lo sí desde las que lloran después que termina de sexo y esas cosas para mí de, de por lo menos lo que lo, lo, lo el body language que me da ella. a mí me da pinta de que Camilo el cantante también llora después que termina <laughs> Camilo, Cantona. Camilo. Sí. Camilo. Ah, ya, ya, ya. Sí, y le pide perdón. Sí. y pide perdón. Sí, sí, sí bro. Sí, sí. Qué me, que, que Hay gente que no da ese. No da ese qué mecochoso el Camilo. Ay, 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 con la guitarrita yo pienso que ah, se llama la gente. <coughs> <la, tose> ay, qué lindo fue. <coughs> con la posecita. Con ese tipo dijo que se ponía la, la ropa a la suera, bro. ¿Qué te pasa, bro? Las batas se ve que son batas viejas. Sí, no A mí lo que me voló la cabeza de ellos y nosotros los conocemos. Nosotros los conocemos. Ya lo que vas a decirle antes. Fue cuando contaron que se comieron la placenta y la no, no. Se comieron la palaza <laughs> Eso es tu cabrón. Eso estuvo, cabrón. Cosa. Gente rara cabrón. Gente rara, pero bueno, siguiendo. Hablando eh, de calcio. Hablando de temas deportivos también. En Madrid le dio tremenda pelas base el fin de semana. No, los lo violó. Los lo, lo, lo violamos. Fue una cosa. Eh, Vinicio ese. Fue una cosa horrible. No, un, baile, un baile, un baile. total. Qué clase de pinga. Vi un meme vi un meme que, que, que fue el meme del fin de semana de alguien que subió. Que puso: si vivir en Cuba es triste. Vivir en Cuba y ser es más triste ¿Qué puede ser peor que vivir en Cuba? Vivir clase, en Cuba y las ¿Qué clase entra? ¿Qué clase a, pasa por arriba? Ahí a Barcelona. En el... Y en esa misma línea eh, he traído una lista, porque este fin de semana, como deporte fue lo que mandó en, en información y la noticia, he traído una lista de las ligas, de las ligas más caras del mundo. ¿Vale? Las 10 ligas con más dinero en el mundo. La NFL tiene que ser la número uno. Sí, eh, está la, la eh, RPO, que son una liga de, eh, por allá por, por, por Inglaterra, creo, por Irlanda, que es de... de, Carros. de no, de cricket y mierda esas. Sí, so India, sí. India. So India. I, el, por la India, por la India. India. La Champion Lista número 9, okay. uh -huh. la Bundesliga alemana número 8, uh -huh. la Liga española número 7, la National Hockey League, la NHL número 6, la NHL... Uh -huh. la NHL de hockey, tiene más dinero que la Liga Española y que la Champions y que la Bundesliga. Escucha eso. Esto es lo grande que es este país. Lo grande que es este país. Eh, más, más dinero que la Champions. Sí. La, la número 5, la, la, la Premier League. La Premier League. La número 4 eh, es una liga ahí de... Creo que es de India. Yo creo que esa es la que es de India. <laughs> la de Krieger. E EPO. Indian Premier League. Ok. ¿Cuál es la, 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 la otra que tuviste? Eh, RPO. RPO. Ajá. Ok. Hold on. Creo que YPOL es la de cricket. Creo que es la de cricket. Nah, okay, ahora, top 3. Las tres ligas con más con más dinero. La MLB, número 3. La NBA, número 2. Y la NFL, número 1. Siendo la NFL la que menos partidos juega de todos. América, papi. La NFL es la que menos partidos juega de todos. Sí, pero... Son, ¿Cuántos son partidos de temporada regular? 16. Son, sí, son son no, son no 18 más 2... Eh, no, 17 más 3 de, de pretemporada. No, no, pero la temporada es regular. La temporada 17, re 17. 17 partidos. 17 partidos más. Si lo logras que... ir a los playoffs, uh -huh. eh, son dos más si entras primero, tres más si entras segundo. Si entras Wildcard, son tres más. Uh -huh. Tienes el, wild card, el Division y el, el Conference uh -huh. y después la final. Uh -huh. so, Estamos hablando de 20 juegos, bro. 20 juegos que ganan el campeonato, más, Y es la Liga con más dinero del mundo. Para que tú veas. Hablando de la Liga Española, que son 38 partidos, por ejemplo. La MLB son 160 y pico juegos. La NBA son un raro Sí, sí, un raro jugador carajo. Sí, para mí la eh, no sé hockey, no sé mucho de hockey, pero <laughs> Coño, no me lo esperaba. Pero NBA, vale. NBA, NBA, es muy duro. El ayer jugaron, uh -huh. el domingo jugaron acá en, en Miami los Heat y ganamos. Y, a, y sí, y ahora están en en dónde están en Washington algo de sí. si están para allá arriba. Y van a hacer una estatua a Dwyane Wade afuera del estadio. Uh -huh. Se está hablando de se eso. Se dice eso. Sí, 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 sí va, va, va. Vaya, va va, 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 va. La va, va. estatua de güey. Eso lo dijeron, el tipo se puso medio eroso sí sí. sí, sí, va a ser una estatua de güey. Es que güey es. No, güey es Miami. Güey es Miami. Güey es el atleta más duro que ha tenido esta ciudad. Está haciendo una estatua de güey y una de las mujeres de Arias Una de las mujeres del coach. Eso va a ser un gallo en la calle 8. Si no sabía la noticia, el coach se divorció de la mujer. Eh, es decir, se llevó a coach de mami y de la mujer hoy y mañana les tienen el contrato a 120 millones. Exacto. Se lo tenía guardadito. Se lo tenía guardadito, cabrón. Digo, oye, tranquilo. El abogado lo ha amado todos los días. Le decía, hay que firmar. Y decía, todavía, todavía pipo. pipo. ¿todavía? Déjame terminar, pipo. <laughs> Déjame terminar con esta mujer para que no me dé un leñazo. Esto va a traer tela. Esto va a traer tela. Puede es ser que ella venga a reclamar después al güey. No, ella va a reclamar al güey. reclamar güey porque son 120 melones, papi. Y chai supón. Por... Y, y cosas. Hay que subir. ¿Están tienen chamaco todavía chiquito? Dos. Sí. Sí. ¿Qué ya tienen los, los.? No, los eh cuatro o cinco años ah, no, le quedan años y sí, sí tiene uno de como un año algo Él tiene eso, uno recién nacido ¿eh? y otro más no no ahí es por se le van a enderezar los ojos <laughs> <a> filipinos <laughs> por eso está que no ganamos un, juego, <laughs> ahora, no ganaba ahora, un juego? Ahora, ahora cuando mí si no 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 falta Con este no se consigue no no ¿Sí? ya la tiene ya esa gente la gente oye quiero aprovechar y darle la bienvenida a Pocas un nuevo patrocinador eso me gusta redoble de tambor. nuestros amigos de Hader Investment duro Investment Hader Investment Hader 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 Investment hader. sí Hader 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 Investment este si usted quiere eh, invertir en casas que estén en preconstrucción uh -huh. ok. esto es este, tremenda idea mira ellos te ayudan con el 5% de down payment y te dan cinco mil dólares de gasto de cierre. Duro. Okay. Estas son casas que están en preconstrucción, sobre todo para el área de Lija Acres y Kate coral Están trabajando esa área. Si usted tiene pensado ahora mismo comprarse una casa, esto es tremenda oportunidad porque te la puedes comprar en esa zona por allá eh, con un montón de incentivos, con un montón de programas y, y es tremenda forma de invertir tu dinero, señores. El Real Estate es uno de los mejores negocios que tienen los Estados Unidos y nuestros amigos de Hader te van a ayudar a hacer ese sueño realidad. Eh, 5% de down payment te ayudan con eso, 5 mil dólares en gasto de cierre, preconstrucción. Te hacen eh, en ese mismo negocio, con, con ellos has, tienes todo acceso a todos los planos, te hacen todo. Eh, te enseñan incluso un, que me lo enseñaron el otro día, que está genial, un mapa como 3D de cómo va a quedar toda la casa, de cómo va a ser eh, tu proyecto. este Cuando compras en preconstrucción te sale mucho más barato. Eh, también, eh, a ver, ponen cámaras eh, con paneles orales para que vayas viendo cómo se hace tu casa, eso está súper cool. Sí, claro, ellos te, te ponen unas cámaras ahí que todo el tiempo están cargadas, obviamente, porque están conectadas a paneles sonares y vas viendo la construcción en vivo, vas viendo todo el adelanto, te dan una página y puedes entrar y ver tu casa. Es tremenda opción para invertir o para muchas personas que se quieren, se están pensando en mudar mm -hmm. para allá, para el área de Lija y Cape Coral y todo eso, comprarte una casita nueva, una casa en preconstrucción, te sale más barato y, por supuesto, vas a ser el primer dueño que esa casa va a estar todo a código. Me gusta el área esa, Pablo. Eso es súper cool. Trabajan también con General Contractor, así que todo va a estar, tú sabes, como... Es, no, no, todo, todo, por ahí ir, digo, todo va a estar ahí, por, por el libro. Y, y nada, bro, es una buena oportunidad para los que están pensando invertir, para los que están pensando crecer, comprar en preconstrucción y en esa zona que está creciendo mucho. Y, y también, no solo para pa, pa los que están pensando en invertir, bro, hay muchas personas que cada vez se les hace más difícil la compra de casa aquí en Miami porque está todo súper caro uh -huh. y piensan eh, irse para arriba, comprarse una casita nueva, que no es una casa que tienes que llegar a remodelar, a gastar billetes. Pues eso es tremenda opción para los primeros compradores también. Hay un número que tienes que llamar, es el 305-399-2349. 305-399-2349. Dile que te mandaron los pichis También, ojo También tienen propiedades Y venden propiedades acá en Miami También te pueden servir De compañía real estate Aquí en, la ciudad, en el sur de la Florida Pero si estás interesado En preconstrucción En comprar cosas Que se están construyendo Y ahorrarte un billetico Este, llámalos Porque esta gente, bro Recomendada nosotros Están haciendo tremenda pincha eh, Vamos allá, señores Tenemos que hablarles de... Eh, una, eh, lo que está pasando aquí en la ciudad hay mucha noticia acá en la ciudad con mucha noticia de, local con el tema de, de los Harveys en Jayalía. oh caliente ya se manifestó el alcalde ya hicieron declaraciones wow. sobre el tema de las casas porque tú me ofendes no no el sí. alcalde que se llama Esteban Bobo ah, okay, okay, okay. con el tema de las casas rodantes y los Harveys parqueados en las casas ver, tú vas por Jayalí y parece que estás entrando a la 51 sí es verdad en, está, Jaya, era, está explotado en trailer en siempre ha habido más bote que incluso que en los cayos sí, sí. tú pasas por una por una cuadra en jaalía y hay más bote que en cualquier casa en los callos si usted quiere ¿vale? hacer este experimento lo, lo retamos a hacerlo uh -huh. póngase a manejar por Jalalía y, y en cada cuadra va a haber un bote uh -huh. si eh, en cada línea así de calle si puede ser que en esta tal vez no, pero en la otra. Pero por, por, por cuadra, cuadra, por metro cuadrado... Hay... Mínimo un bote por cuadra. Mínimo un bote por cuadra. Sí. El, el bote per cápita en Jalía sí. es, parece Venecia. Sí, hay más bote que en Venecia. Sí, hay más botes en Jalía que en... Y ahora se puso de moda esto de, lo, de los RV que las personas lo estaban rentando y entonces hubo tremendo explote con eso. No sé por qué se meten en esas cosas. No, porque el problema es que estaban diciendo ahí que los bomberos y todo eso estaban diciendo que... No, bueno, el sí. problema grande que tenía era la hora de cagar. Sí, la y todo eso. ¿tú? Sí, dicen que oh. lo estaban... Eh, eh, llenando mucho lo que son las líneas. ¿En serio? De, de todo mundo forzando bueno, la misma Conectando vez. también al posto de electricidad y todas esas cosas. Sí. Acuérdate, caballero, que aquí todo es por código y todo es por. Ay, ahí no, ahí, ahí, ahí Lázaro tiene un cable. Conecta y dale. que que. Nos que ojo, hay, hay personas que eh, esto les resolvía porque era una renta un poco más barata. Y otras personas que también rentaban esto y era una entradita de billetes, pero ya habían casas estas que tenían tres y cuatro billetes, que eran unas pequeñas comunidades, tenían era, asociación y todo. Eran pequeños barrios ya. Sí. Mil cañas, hombre no? Mil cañas en un RV. Mil no, y cuidado. y más, y más, y más. Bueno, están apagándole la, el agua, la electricidad, se la están apagando las casas que tienen esos RVs ilegales. Si no las, lo sacan de ahí, si no lo desconectan... De, del agua y de la electricidad le están apagando la electricidad a la casa. ¿Qué más? ¿Qué otras medidas dijeron, Machete? ¿Qué fue lo que salió en la noticia? Eh, la he visto completa? personas que le han apagado la electricidad por par de semanas. Sí, ya, ya está y, pasando. Y es tremenda, ni para ponértelo para atrás, pues tremenda candela, porque no. es una violación. No sé qué fue. Los propietarios de vehículos, eh, embarcaciones, estarían obligados a registrarlos en la ciudad gratis. Tienen que registrar todos esos, todos esos vehículos. Estaría prohibido tener más de un barco o más de un RV en la misma propiedad. es eh, ¿Por qué? Tiene que estacionarlo al lado de la casa, no en el patio. Ni adelante. Ni adelante. Eh, les, eh, ¿Qué más? Se prohibía conectar los vehículos recreativos a las líneas de agua o alcantarillado, excepto en el propósito de lavar el vehículo claro. uh, por periodos de no más de 30 minutos. Eh, los avisos eh, pueden tener más de 33 pies tampoco de largo. Y, y Bobo anunció que va a contratar más, a contratar más inspectores. Y que van a estar trabajando por el día y por la noche en los fines de semana para evitar que Jaelía se convierta and I quote, en un ghetto. Un gueto. Hay una cosa importante, eh, el tema <laughs> de, del trailer, cómo tú escondes un trailer. Son eh, grandes con eh, No, no, de, mira, camuflajeándolo con hierba. que le pongan yerba y todo eso. Pero, <laughs> sí, claro. pero el problema es que ellos, ellos están utilizando drones. Ay, ah, con los, lo... los drones están, ah, pero los drones igual les a meter un camuflaje también. Eso es más, rápido. Llegan a una cuadra y hacen zzzz, pasean la cuadra. Lope, para la otra aquí tú eres el único que tiene dron Como yo te veo a ti en una chivatería. Sí, sí. No te sí. vas a prestar para eso. Yo me dedico a otras cosas con el dron. Ah, a vacilar, culitos ahí. Gente en piscina, Gente en piscina. Sí. sí. No, pero de verdad, bro, eh, tremenda candela que hay con esto y tremenda controversia que se formó, ¿no? En la, en la, en el City Hall de Jalía se formaron eh, discusión y toda la gente. No, porque nosotros tenemos derecho. Y lo que, que es lo sí, que tienen formado. Hay muchos, candela. hay muchos sentimientos encontrados con el, con el sí. tema. Porque por un lado. Eh, eh, está la oportunidad de emprendimiento de aquí. que tuve que hay, hay personas también que no lo estás mirando desde, no lo estamos mirando desde este punto de vista todo ha subido tanto todo ha estado tan caro claro. la economía está tan hecha mierda que hay gente que no puede pagar ya su casita que no puede pagar sus cosas y está necesitando hacer este tipo de cosas porque vamos a estar aquí nadie hace esto por, por el amor al arte ni no, por claro. nada, sino porque en mucho para pa buscarse un billete, lo que hay que ver es que porque, la cosa está cara, gente. Sí, la Entonces, eh, sabes, eh, hay gente que me imagino que ya tienen hasta efficiency y son lo que tienen No, formado pero ahí es un es que, un resort. Es que hay gente también que tiene tienen familiares adentro. Resort de la Hay gente que lo usan como no sé, a lo mejor tú tienes un hijo que le quieres hacer un cuarto o algo, eso y no. lo tiene y aparte los no, rb la mayoría de los rb hay mucha gente que los tienen Conectados ahora, a la ¿qué electricidad pasa? para mantener la refrigeración y no, todo. No, no eso. eso es una excusa, López. Eso es una excusa. Está, está. No, pero, pero es verdad. Tú, catado tumbado contigo. <laughs> ¿Qué, qué, pasa, <laughs> Tumbalo, catado, ¿Qué pasa ahora con el, el habitante de Jayalía que tiene su RV porque le gusta hacer camping, bro? Y el tipo tiene su RV para camping y para, y para pendejar y ya Está lo, bien lo que. Ya lo tienen no, puesto no, en la mira ahí. No, no, no. Lo puede tener al lado de su casa. No, pero no, tipo, no lo puede meter en el patio, pero no lo puede ponte conectar, que el tipo eso lo está tenía, legal. Ponte que el tipo lo tenía en el patio, porque al lado quería ya tener calentó, el bote calentó, o quería tener el se carro. Jodió, se calentó, y, y hizo se un tordito para meter el carro. Se calentó le, jodieron ¿no? la se la le jodió la ya, eso. Lo que pasa es que pagan justo por pecado. Ah, ojo, ojo, van a sacar los Harveys o los van a dejar donde está. Pero espérate, ya verás la cantidad de casitas esas de desagüe en la parte de atrás de las casas. Mm. Coger tamaños de 20x20 de 10 por 20 tú verás y, y la... vas a encontrarte una al lado de la otra como un tipo que tiene que vivir al lado de mi casa que tiene tres en el patio esa es la otra lo, 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 se llama Shed, shed House lo, lo, los uh, sheds, sheds. Sheds. sheds los Sheds Sheds sí, las casitas sheds. de saúl. las casitas de saúl, los Sheds, sheds eso lo están haciendo ya apartamentico es un tipo que tiene no tres, tres en el sí, patio las la plásticas esas de... la plástica esa. no 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 plástica no de aluminio no, 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 son de madera ah, frame no, es de una, madera completo Una de esas aluminio Es una caja china adentro El que se renta ahí <risa> <risa> El que se renta adentro Es una caja ¿Te acuerdas de la que tenía tu papá? Sí Es una caja china adentro Sí, ¿Va? una caja china Sí, es eso, una caja china, muchachos El que se meta adentro Mi primo tiene Mi primo que vive en West Coast Tiene una que, que mide 10 pies por 30 Yo me rehuso. Con un piso de madera y digo Papi, ¿esto es un apartamento? Yo me rehúso a poner una en mi casa Porque eso es para guardar mierda La más. Al momento sí. que tú tienes eso, eso es mierda. Yo tengo una estadina de mierda. Mierda. Mm. Nunca vas a usar nada de eso. Él la tiene donde? Porque él mete ahí el. El Moto El, el ese que él QR, tiene. Sí. Lo mete adentro y él le gusta. Por eso el yo agarré. El, 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 cuando, cuando me mudé para la, para la casa, yo agarré el garaje y, lo, y le dije a Lupita el garaje es mío. Y el garaje mío nada más está el carro. No hay más nada. El carro y, y entonces, sí hice con closet detail, hice unos closets grandísimos por al lado que son súper altos, son de, de, de la, del piso al techo del garaje. Y ahí está toda la mierda metida. Pero cuando tú te asomas garaje, tú no ves un ¿Limpio? Tú nada no más ves el carro y ves lo, los shows. Porque si no, bro, el, el garaje es. No lo puedes entrar. No, 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 no Yo todo, incluso así, yo todos los meses tengo que agarrar un día para limpiar y organizar el garaje. Porque bien, vengo y cojo una caja Amazon, la pongo aquí. Me llegó esto, no sé qué cosa, lo pongo aquí. Y, y, y al final del día, cuando sacábenme, tengo ya una cajita por aquí, un cubo por acá. Entonces, es, estos lugares se prestan para el desorden. Sí, porque como tú no lo estás viendo todo el tiempo, uh -huh. tú sabes, tú metes las cosas ahí y tú te piensas que eso es un agujero negro, que las cosas se van ahí solas. Y un día, buen día entraste ahí y sí, lo que ve sí. es que tienes un reguero del carajo. Así es. No, olvídate. Hay que no, esperar a que. No, 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 gasita. pero lo voy a dar de mierda. No quiero. Lo es por gusto. No. Lo, que, lo que pasa, Manchete, es que él tiene miedo a, a no poderse control, contener a echar mierda. Echar y, mierda. y es verdad. O sea, yo tengo una casita de sabor y hay tanta mierda. O sea, hay cosas en esa casita de desahogo que están para votar hace rato. Sí. Y yo no las he votado porque están adentro y no las veo. Pero cuando tengo que entrar a buscar algo, tengo que pasar por arriba de todas esas cosas. Eso y lo digo, es. esto lo tengo que votar. Es pero que vuelvo patria, a cerrar yo. y no la veo. Entonces, eso es lo que pasa con las malditas casitas de desahogo que, que, te, que te engañan. Porque sí, la eh, de todo, toda la mierda se esconde ahí. Exacto. Entonces, cuando está escondido, tú dices que, <laughs> que he recogido este ¿Se patio. Esconde? Sí, se esconde. Sé, se las se esconde, cosas se esconden. se esconden. Tengo un carrito de las niñas ahí, eso, eh, un carrito de eso que. Que del ese carro no sirve hace rato. Lo tengo metido ahí. Mi mujer se piensa que yo lo voté hace rato. Y está ahí en la casita. Como ella no entra, ya me manda a mí a buscar las cosas. Claro, y se mete media hora ahí. Y yo me meto ahí. Entonces, ese carrito está ahí que está hace rato, ha como un año roto. Ya no sirve para votar. Pero sacarlo, cargarlo, botarlo. Sí, es complicado. complicado. No, y hablando de otras cosas y cosas que están pasando también en el condado, el tema de, de las cámaras de tránsito que quieren poner en las escuelas. Quieren poner cámaras esa que tiran fotos. A la gente que va con exceso de velocidad. Y van a darte este ticket empezando en 20 cocos, 20 dólares. No, 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 no. No, más. Los tickets empiezan en 100 dólares. Ay, mierda. 100 Los dólares. 20 pesos le van a dar a la compañía que va a proveer el servicio. Ah, hay una compañía que va a proveer un oh, servicio. Sí. Esto? Ok, pero bueno, está bien. porque... Ok, sí. vamos a ver esto, vamos a ver esto. Esto es una cámara que van a poner en, en las en la zonas de escuela. Claro. Que no. si vas a exceso de velocidad, uh -huh. te meten una foto y te cobran un ticket de 100 uh -huh. pesos. Lo veo bien, porque da que la gente no respeta el área escolar. Es verdad. Y pueden darle un mameazo un chamaco. Sí. Ahora. Hay una cosa que me preocupa. Dicen que la compañía esta que va a coger los fondos no está en el condado. No, no, está en Chicago. Está en Chicago. A mí, yo entiendo que tú le cobres 20 pesos a alguien y el dinero sea reutilizado en el mismo condado para mejorar la infraestructura en el, en el distrito escolar. Va. Es más, dedícaselo al distrito escolar. Cada, cada, cada ticket de esto. ¿Cuántos millones van a hacer al año con esta gracia? Bastante. Mm, dicen que tú, 12 tú, millones. Tú sabes que el otro día andaba por una zona escuela, brother. Sí. De... Y tú sabes, voy a, a 15 mías y había un carro atrás. Ahí, ahí, ahí. Como que parece que el mío normal no se dio cuenta que estábamos en zona de escuela, Ajá. o no sabe, no tiene ni puta idea. Y como que empujando, de pronto el que estaba al lado mío se fue un poco y se metió y se, se le metió a todo el mundo ahí. A ese que, es que me ese me tipo, tipo, a un montón. Yo conozco un socio mío que pasó por zona escuela hablando con el teléfono en la mano así y le metieron un ticket. ¿Verdad, López? <laughs> Yo, ¿Conocemos a la misma persona? <laughs> ¿Qué fue lo que te pasó, López? <laughs> Para que la gente nah. sepa. Nah. Mira, yo iba en el carro Ajá. con el teléfono en la mano normal. Yo lo, tú sabes, a veces yo lo muerto por una skin y eso. Y nada, me vieron. Me <laughs> vieron y me pararon y me dijeron que no podía tener el teléfono en la mano. Y que por eso ya. Ah, y te metieron y una que, multa por eso. Sí. Porque estaba en zona escuela. Porque estaba en zona escuela y tenía el teléfono en la mano. Yo ahí lo veo bien. Hay que respetar. Pero, pero, pero no, pero, pero si él no estaba hablando, si yo no estoy hablando, él, no estaba iba, usando el teléfono. No, pero pero ok. Es eh, muy fácil decir la guardia, cuando te paras, si yo no estaba hablando. Él no tiene forma de probar que tú estabas hablando. No, pero se, yo te puedo no, enseñar la, la yo ley, ley dice que no puede tener en la mano. No puede tener la mano, López, porque está mandando un de ah, La ley no. dice que no puede tener en la mano. Entonces, López te reventaron sí. la madre, ya Pero ok, eh, eh. Para mí es un poco ilógico. Yo sé lo que dice Alejandro. Para mí es no, un es, poco es ilógico. ilógico. La lógica yes. El andado yes. basada yes. en lo, La lógica, exacto. López, la es lógica. La lógica y yo. Porque tú tengas un teléfono en la mano. Mm. Así un teléfono en la mano la, porque lo tenía porque puede estar mandando un mensaje de texto López Exacto. para evitarlo. Pero estaba pero no lo estaba pruébamelo pero tú eres inocente pero pero pruébamelo pero ok, pero la es, es, es como es como la ley que mm, se te cogen no, no, ¿Eh? no. <laughs> no. más meando policía que para López pero pruébamelo pruébamelo yeah. no. termina López poniendo en la multa no, el policía no porque la ley la ley dice que no puedes tener el teléfono en la mano No pruébamelo, no, es así. pruébamelo, pruébamelo. te dijo el teléfono en la mano ya López ya Ya entiende es tu palabra contra la ley cómo es que meando por ahí que le meten cargo de de a ofender ¿Entiendes? porque Para evitar que cuando coge a alguien coge rabo afuera diga que está meando Diga miedo. que está mirando ah. ya, Si estás te, si te errado afuera en público, te fuiste. Te fuiste, no, no te sí, lo sabes. No, pero, coño, no vas a comparar. Pero, no el, no, pero es el, no eh, son comparables. Ah, pero no. es que la okay. gente tiene trampas y okay. crean loopholes Exacto. La, las autoridades, ¿para qué hacen esto? Para precisamente lo que acaba de decir el primo. Tú estás eh, haciéndote una pajita en público y te agarran y tú dices, estoy orinando. Me, Entonces, estaba me estaba sacudiendo ropa, pues estaba terminando. Exacto. ¿entiendes? Tengo un aquí, y así me sacudo. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, para Entonces, eso mismo no te lo sacas fuera. Exacto. Fuera exacto. multa. Ya, eh, tú, tú estás haciendo pipí, bueno, pues vas multado y vas sí, con eso. pero pero lo que estoy diciendo, eso no tiene comparación a tener un teléfono a en la mano. No, el, sí. A la, a la, pero López, si no la es. ley dice que no puedes estar no es. en, en una zona escolar con un teléfono en la mano, no tengo el teléfono en la mano. Déjame hacerte una pregunta, y si tú tuvieses una emergencia en ese momento. Ok, y si tú tuvieses una emergencia en ese momento. Ahí está el policía para tu pedirle. ¿eh? Exacto. No, por ejemplo. No. Por ejemplo. No. No por ejemplo López no, no. eh, la cagaste ya la cagaste no, eh, pe, ya, eh, no. la, la, ley, la ley es sencilla no puedes tener el teléfono en la mano lo tenías en la, en la mano ya, te, ya 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 vale. te metieron un de esos y es bueno que mira el día que, ese que López me lo dijo ya yo creé conciencia por ejemplo cuando voy a dejar o recoger a mi chamaco en la escuela yo no tengo el teléfono en la mano mm. Lo tengo puesto abajito ahí. No, lo conectas ahí al carro para que pueda no, coger llamada. No, porque eso. tiene la, la cosa de meterse cosas en la boca, ¿entiendes? Ah, Entonces, ah, él, él tiene que tener si el, el lo teléfono. No, tú ya metiste cosas en la boca, boca que eso es el problema tuyo, ah. asqueroso, puerco. <laughs> ¿Tú sabes cómo le hubiese sido el Sambe tuyo ahí? ¿Cuál? Que le hubiese quitado el teléfono al cohel. ¿Entiendes? Y tú mm. le hubiese dicho, bro, no, era el cohel. Se lo había acabado de quitar y estaba jugando con el cohel. El teléfono, mira, lo he puesto acá al lado aquí. <laughs> me, dicho? A mí me encanta tener cosas en la boca. Yo <laughs> <laughs> tuve la costumbre que. Préstame tu, préstame tu bastón. Pues tía. entonces ese billete, ese billete yo pienso que, que no debería irse del Estado, y mucho menos ir a más nada, sino que enfocarlo en la educación de los chamacos. Si cada vez que tú le metes un ticket aquí, esos 100 pesos van al, al school board y luego se traduce a mejores salarios para los maestros, mejores cosas, no hay que estarle pidiendo tanto dinero al contribuyente. Cada, cada vez que hay unas elecciones para subirle el salario a los maestros. No. Con 12 millones de dólares al año, se le pueden subir dos o tres pesos a los maestros. Señores. El ticket va para el condado y 20 dólares por ticket a esa otra compañía. No, no. Pues también hay que tener cuidado, fíjate que se le da el porque mira ahora lo que pasó con, con la señora que explotó, okay. que la agarraron con la tarjeta de la, de, de la compañía. Dice que andaba alegadamente. Eh, eh, metiendo sablazos por ahí, va a un samurái sí. eh, ¿Tienes datos, machete, informaciones sí. sobre lo que está pasando y de lo que se le acusa a la señora comisionada? Bueno, de esta? Ella, miembro, eh, la miembro del board. Dice, trabaja en Paris City. Eh, aparente, la, vieron, la vieron con Carlucho. Aparente, alegadamente. Es un chiste, Carlos. Sí. No te bueno, agüites, no, no te no, no mahuites. No okay. Gastó más que te saca o sea, que... llorando. Después. Lo, lo queremos, lo queremos. Tiene o sea, que un palo como de 100 mil dólares en una tarjeta que le da. 100 mil. 100 mil que como, le dan sí. esta gente para ellos pa... hacer sus gastos. Eh, dice que lo cogió pa, aparentemente para viajes personales, para comprar... Para comprarle con su novio que tenía. tenía el novio tenía un, un juice bar ahí en Hollywood y le compró nevera, le compró mil cosas, le compró. Va él literalmente, le amuebló todo eso. pero bueno, eso al, al, es lo que al, dice la demanda. Eso ¿no? lo que dice la demanda y la investigación. Y la investigación. Eso no lo estás inventando tú. No. Eso tú lo leíste. Yo, no, sí. yo okay. no lo he oído en ningún lado. Ah, papá, él lo leyó. Dios no, no va a Él no, no, está en él todos le... lados. Él es no, el no, productor no, no, del programa. Él no está en todos lados, puede ir a buscarlo. Ok, Inclusive, yo lo que he escuchado, yo vi la noticia en varios canales. Ajá. Y lo que vi es que ella la había cogido para viajes y esas cosas. Eso de arreglar no, dieron, un chiringuito. Dieron la lista. Dieron la lista de productos sé. Yo. Yo no sé. Incluyendo 4.800 dólares gastados en la juega con él. Ah, en la juega. Sí, en, en la juega. juega. Sí, 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 uh. sí. Eso sí lo vi. Uh -huh. Pero la en la juega, ¿pero qué se comió ahí en la juega? Oh, no, no, en la juega es sí. nevada. Ah, pensé que en la juega es restaurante no, aquí, en no, la 41. Me dice, no, no. <laughs> oye, caro, se ha puesto la No, 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 la juega es la juega. La juega es la juega. No es la juega de ah, restaurante, sí, sino sí, la juega es la juega. La juega, juega es nevada. Eso. Sazón, Sazón puro. Pero es que no entiendo por qué hacen esas cosas con las tarjetas de las compañías. Y también no, y por qué yo no entiendo. O sea, yo me estoy no, desayunando es, Esto es muy feo. Yo me es estoy desayunando feo. que esta gente. Esto es dinero de los contribuyentes. Todos los miembros, sí. Todos los miembros del todos los miembros. Tienen uh -huh. tarjetas. Tienen una tarjeta de gasto, compadre. Ah, Pero entiendo. quítenle esa mierda. Pues quítensela sí, porque, eh, 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 y, y regreso de nuevo a. La, yo pienso que esa tarjeta, por ejemplo, deberían tenerla los maestros. Para comprar cositas para hablar, ¿entiendes? Exacto. Sí, ¿verdad? Antes de a los padres. I agree. Oye, yo, oye tú, que, tú que tienes chamaco con la escuela, chiquitico, yo, yo, todos los. Cada, cada vez que hay un, no, un, eh, un break nuevo, hay que mandarle un, un cubo así de no, papel, de crayola. Lo que piden es... Mira, yo trabajaba por una compañía que todos los managers tenían un expense, ¿verdad? Right? Ellos lo que hacían era. Afinar... <laughs> espérate, espérate. 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 <laughs> hubo alguien, hasta que llega <laughs> la noticia, hubo, ¿Hubo, alguien? hubo alguien que osó darte una tarjeta de compañía no lo ataques o eh. sea no porque no no que te voy a decir una cosa espérate el, el otro día se estuvo debatiendo en el podcast de, lo, de los de, miembros de los miembros oro y de los miembros, eh, de los miembros diamantes eh, que by the way si usted no se ha hecho miembro se los recomiendo hay dos podcasts extra a la semana ahora sí. hay un podcast extra para los oros y otro podcast extra para los diamantes los diamantes están agarrando seis podcasts a la semana hicieron un, la votación porque habíamos hablado bueno diamantes Sí, ya lo vi a la vez que ustedes quieren, porca, dos pocas el viernes y no quieren uno el viernes y uno el sábado, así que así va a ser, van a tener pocas viernes y sábado los miembros. Entonces dentro de eso se hizo un, un consenso porque este año eh, venimos con un flow diferente, mm. venimos muy pacíficos. Venimos más más Gandhi. De, de no atacar a nadie, sí. sobre todo a machete, eh, llevarlo mejor, sin importar lo que hay o lo que nos diga. Mm. Entonces los miembros eh, eh, no les gustó mucho esto. Incluso están diciendo Que no, que lo ataquemos lo, ¿Sí? Los miembros Están pidiendo ofensa Una vez a la semana que, lo ese, que, que un día a la semana Lo desechemos uh -huh. En menudos pedazos okay. Entonces estamos considerándolo ¿Ese día puede ser hoy? No, ese uh -huh. día no puede ser hoy Ese día no puede ser hoy eh, Pero pero estamos tratando De ser mejores personas Eso sí eso sí estamos tratando No, no a, a, Hasta ahora Yo no tengo nada en, eh, Que atacarlo uh -huh. a él Ni nada ¿dónde? Pero también la gente Está diciendo Pichi no pueden dejar Tampoco que meta Esos huevazos Que está metidos Ah ahí. bueno sí, Dicen eh. que lo que está bajando Es alcohol. Lo que está bajando Es muy, es muy heavy Ahora <ríe> está, <ríe> Acaba de decir Que la está Estaba Dicotecas y, y cosas con eso. <laughs> no, pero eso es lo le hoy, en un lugar. Bueno. <laughs> bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos, mi cielo? Eh, los, los managers tenían que entregar sus expenses al final claro. del mes sí. y después la compañía probaba si se, se lo iban a pagar o no. Claro. Eso es mejor control. No darle a una fulanita o un fulanito mm. una tarjeta de crédito, dale medio buri para allá. Eso, eso eh, no tiene sentido. Es inconcebible. Inconcebible. Aquí la compañía el único que tiene tarjeta sí somos Michael y yo. Sí. Que tenemos tarjeta para pa gastos de corporación. Pero eso es diferente. Somos ¿Para? los dueños. Sí, pero ya no pasamos ese balón a más nadie. Pero no, aquí tarjeta no se entrega. No se entrega. Sí. Imagina, sí. Imagina, o sea, vamos, vamos a pensar si le diéramos tarjeta a, a los que trabajan aquí en este podcast sí. incluyendo a Gustavo okay. en qué se gastaría el dinero. <laughs> Gustavo, ok, Gustavo en comida. En comida, seguro. Gustavo. 100 Gustavo explota, un chipotle. A Gustavo se le tira el, 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 el FBI, en un chipotle. El tribunal provincial encontró a Gustavo culpable, culpable de gastarse 100 mil dólares en pollo con, tropical. Fue condenado a 25 años de privación de libertad. Gustavo en comida. López, yo sé en qué se lo gasta. En cosas técnicas. Vas pro shop. Vas pro shop, sí, Comprándose va. armas que te... Armas que no le hacen falta, balas. Se, sí. se compra armas, todos yo, los meses se compra yo, armas. Se ¿Te acabas de comprar una? No, que... hacían falta balas para el estudio, sí, 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 balas sí. para cosas, estas cosas. Machete, no lo voy a atacar. Machete se lo compraría en cosas para su gato, ¿ves? Qué bonito. Eso no, no es verdad. Yo sé que no es verdad. Yo sé que lo que tú te gastarías, pero es ¿En un qué? ataque. No, no. No, dilo. No. Sería incapaz de atacar. Dilo. Yo sé en qué tú te lo bastarías. Dilo, espérate, yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir. No, 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 no No, lo voy no, a decir. no, no, dilo. No lo a Ahora no, no, no. No, no, pero no, 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 no en plan de ataque. Dilo. En, plan de... Dilo. en plan de. En plan de lo que tú piensas. No, no, no lo voy a decir. No, dilo. En plan de lo que tú piensas. ¿Qué es lo que tú piensas de mí? Yo pienso que Machete agarraría Ajá, a eh, eh, la línea de crédito que tiene la compañía y, y, y haría algún tipo de Ponzi Scam, donde involucraría a 10 personas más y estafaría un grupo de 15. Eh, y tú sabes, con eso nos llevaría a nosotros a la ruina y se, lejos. y se fuera para pa retirar a una isla eh, por arriba, por donde el Pigeon Forest, donde viva arriba en, 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 en Ginsville o algún otro lugar pero se fuera con el dinero. Una pirámide. Por lo, sí, un, un, un scam piramidal que por lo menos se va por lo menos con 300 mil pesos, más o menos. En, en 15 días. No lo vemos más. Es lo que pienso. yo harías tú si tú fueras el de ese capital? Yo diría República Dominicana, pero no voy arriba. Sí, pero se fuera. Pero sí. sí. Se va. sí es, se va. es algo que pudiera ser machete. Esos Posible. 300 mil pesos que ahí se los llevan en 15 días. Sí. Gustavo se lo gastaría en comida, este en armas y tú en, 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 de, en defacto. No, a, 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 a muchas personas. Sí, sí, o sea, sí, sí. Que, que, que muchas personas... eh correr una estafa general. Oh, sí, general, sí. General, general. No, si vas a robar, roba grande. Por lo grande, claro. Es que eso es algo que hay que reconocerle a él. Sí, sí, sí. Su, claro. su ambición y su espíritu de superación. <risa> sea, <risa> como buen delincuente. Como buen como buen delincuente. <laughs> Oíame, este Si usted quiere probar los mejores dulces que tiene Miami. Ay, qué rico. Oye, delicatez, Este Uf. fin de semana fueron un montón de gente a comprar. Eh, los lo cakes de Carlota que tienen, los Charlotte Cakes Uf. están espectaculares. Ellos están en 128-47 de Southwest y la 42 Street en la 40 ahí el Bird Road. Este y tienen otro también en el Miami International Mall. Oye, riquísimo, dulcería fina, señores, dulcería de alta calidad. Uno, esto no es un bakery, eso de, de los bakery que estamos adaptados pero esto es un bakery de dulcería fina, una belleza. Sígalo en sus redes sociales, chequee Delicatessen by Giannis para que usted vea. Todos los dulces que tienen. Ellos nos mandaron dulces ahí cuando estábamos haciendo Memoria de la Sierra. No sé cuándo nos volverán a mandar. Ahí lo dejo. Falta que nos manden <laughs> otra cajita porque es tan delicioso, de verdad. Estamos creando un código junto con ellos para que los miembros disfruten de un por, de un descuento también. Duro. Eh, cuando vayan a buscar los dulces. Así que lo estaremos comunicando en... A los miembros y también un descuento para el público en general. ¿okay? Vamos a hacer dos tipos de descuentos cool. Un descuento para los miembros y un descuento para el público en general a la hora de comprar. Para que físicos. se endulce en la vida. Para que se endulce en la vida. Y si tú eres una de las personas que está tratando y buscando la forma de mejorar su físico, bajar un poco de peso, sentirse bien, Eli Wellness, te lo recomiendo, están ubicados en el 7950 West Flager. Tienen un montón de tratamientos para bajar de peso. Todos esos tratamientos nuevos que están uh -huh. ahora eh, funcionando, también tratamientos antienvejecimiento para las verrugas, Anés, te remueven los pelitos, eso que no quieres tener con láser. Tenemos que pasar por ahí. Sí, a, vamos a pasar a, esta semana. A, a pasarnos vamos. la mano nosotros. Sí, y te meten también los sueros, eso, para pa, pa levantarte. Lo, los sueros de vitamina, señores, sí. que están poniendo en todos lados ahora, que son buenísimos para, sabes, para el sistema inmune, para pa le, pa levantar. Y sobre todo también tienen un suero que a mí me encanta, que estoy loco por probarlo, que es el de Hangover. Se llama Hangover Mix. <laughs> hangover Mix, porque hoy uno coge tremenda... Ya cuando uno tiene una edad, ya, la, las resacas duran más tiempo. Sí, sí, sí. Antes cuando nosotros éramos jóvenes cogíamos tres notas en un día y como si nada. Pero ya ahora cojo una dona y la resaca te dura tres días. Pero pues tenés. ahí tienen un suero ahí que te levanta y te pone nuevo de paquete. Hablando de eso, este fin de semana estuve por allá por eh, Cuba Cabana. Sí. Un lugar ahí en el, en el Doral Muy bueno. Sí. Muy bueno, muy bonito saludos a Cristian. A Cristian. Me mandó unos tabacos para ustedes. ¿Está? Para ti, para machete. Ah, ¿Quién fuma tabaco El grupo de Machete y Marquito? Me mandó unos tabacos buenísimos, me mandó. Los dejé en la casa se me olvidó traerlo. Ya, eso, machete, no nos empatamos con eso, tú lo sabes, ¿no? Pero tú, tú sí, tú sí, tú sí. Pero me Todos a ti. Eh, pero tabaco es bueno, bro. Me mandó una pila de tabaco bueno para ustedes. Nuestro amigo de Cuba Cabana. Me trató lo más bien. por el mismo tema, la cosa, ya ya, ya me he dado cuenta que estoy mayor, ya no tomo eso. No tomas, no tomo ahora. No tomo, no tomo. Tú ahí, traté de, traté de empezar. Era el cumpleaños de mi hermano Vito, estábamos celebrando ahí. Me tomé un, un masco mío, ya no puedo tomar más en esta noche. Yo me he dado cuenta también que, que, que me estoy poniendo viejo, pero yo sí arranco. No, no, yo Lo no. Lo que no, va no. al otro día no sirve sé para nada, por eso tengo que ir ahí a. No, no, pues ajá, <laughs> a, mix, ajá. a Hangover Mix. Mix, porque tú, yo... tú tienes que ir eh, con un suero de él y ya cargado aquí en el brazo. Yo veo a él le digo, oye, prepárame el suero que voy a meterle hoy como si no hubiese un mañana. Exactamente. Lo que estabas día... tomando vas baja, baja ahora. Ahí ya. Y ahí remontas. Cool. Así que ya lo saben señores Eli Wellness 79.50 West Flagger Pasa por allá Y disfruta de todos los beneficios Que tiene Y quítate eh, las verrugas Y quítate las verrugas Yo tengo que quitarme un par de yo tengo un par de verrugas sí, Ya está viejo ya también. Sí, eso son cosas viejas Las chacas y cosas de sí. De viejo Este mañana... Pero ninguna donde las tiene López ¿eh? las verrugas la, la de López Son de otra cosa Sí Los <laughs> de López sí, se quitan con penicilina Igual me va a salir todos los años <risa> <risa> Este mmm, South Korea, Corea del Sur, eh, acaba de prohibir el consumo de carne de perro. <laughs> Era típico ahí comerse, comerse a la mascota, ¿no? Espera, espera, espera. Acaba de prohibir el consumo de carne de perro. Entonces, esto deja comprobado que hasta hasta el día de hoy se comía tu croquetique perrito, tu te le echabas, sí, tu sí. croquetique que Es un lugar donde decir perro caliente, eh, Puede ser literal. Puede ser literal. <laughs> ser literal. Pon, un, pon un perro caliente. Ahí Dios viene los firuláis caliente. Pero bueno, bro, eh, se lo comían carne de, de, perro. Lo prohibieron, lo prohibieron. Ahora mismo y no, ya no se puede comer. Ya. No se puede vender. Co que a los cubanos nunca le dio por eso, eh. No, bro ¿eh? nosotros, no, nosotros. Ni eh. lo eh, eh, eh. pregúntale a la mami. <laughs> Llama a tu mamá y pregúntale si algún día ¿en Cuba un gato mucho? Gato sí. Y ahora están Las tiñosas también. Sí, ¿La claro. tiñosa? sí, 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 sí las tiñosas. Mm. Le están cantando las tiñosas, mm. pero perro no. La perro no. Mm. Ese animales, mm. sí, está bien, papi, pero se sí, lo están papi, comiendo. eso lo dice tú que tienes aquí. O sea, pero yo prefiero, yo prefiero comerme un gato que no comerme una tiñosa. No, claro. sorry. Hay que ponerle este pedazo y mandárselo a los gatos. <laughs> Hay que cortar este pedazo y mandárselo a los gatos. Acaba de confesar Acá... que se comieron un gato. Mil ojos a con un cuchillo. <laughs> si yo estoy en una situación donde necesito matar a un animal para comérmelo, gato, claro. y tengo que escoger entre un gato y una teñosa, bueno, so peor, -so. peor que eso, la película nueva, esta que salió ahora en Netflix, la de los Andes, de los, de los uruguayos. No la he visto, bro, La sociedad pero... de la nieve. ¡ay! tienes que verla. Peliculón. Ya habían hecho una película de esta... Ok, para ponerle en perspectiva, esto es una historia del 72, creo que fue, cuando un avión de jugadores de fútbol rugby de, de, de Uruguay iban a Chile para un partido amistoso y el avión se estrella en los Andes y se quedan varados esa gente por tres meses arriba y se empezaron a comer entre ellos mismos. El resumen es. Yeah. Se jamaron a, 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 lo, a, lo, a los muertos. Pero dos solamente, se comieron a dos solamente. Papi, eh, eh, no cuente la película. Bueno, hi, bueno, historia también, ya es un hecho. Bueno, ya, ya, pero... no, se comieron a, a varios. Se comieron a más de dos. La primera comieron. clase se fue entera. Se pero esperaba que se murieran. No, no, no. Los muertos, claro, los muertos se okay. los comían. Okay. Pero se comieron una pila, de gente. Como sushi, eh. Se comieron una pila, crudo. gente. Sí, crudo, sí crudo. sushi, con crudo, sushi. Crudo, Ese es el problema, crudo. Crudo, crudo. Lo bueno es que la nieve conserva un poco. Pero tienen que ver la película. La película está en Netflix, está muy buena, se llama la sociedad de la nieve, the snow society en inglés. Es una película, es uruguaya, pero los actores creo que son uruguayos argentinos. Muy buenos actores, pero la película está buena con cojones, pero muy bien hecha la película. La escena cuando se estrella el avión, de show. Tremendo filme. Y entonces, en esta película, ni lo, lo, la, la vida real, ¿no? Estos muchachos terminaron haciendo canibalismo para sobrevivir. Se olvidaron de ellos, los buscaron por 10 días, y dijeron, oye, esta gente no aparecieron ya. En ese tiempo, cuando se acaba el avión, nunca nadie había sobrevivido un accidente aéreo en la cordillera de los Andes. Y lo buscaron por 10 días, después les quitaron el piano y estuvieron arriba casi 90 días. Se metieron desde octubre, creo, como hasta diciembre que lo encontraron. No. Los no. peores, los peores meses de estar ahí arriba. No, no acuérdate los que en el sur, acuérdate que en el sur es diferente, mi amor. En el sur el, el de hielo empieza en noviembre. Porque están en el sur. Entonces estaban ahí arriba y en verano. Ellos estaban ahí arriba en el invierno, terminando el invierno, empezando el verano, llegando la primavera. Pero acuérdate que arriba siempre es invierno entiendes arriba siempre invierno por la sí, altura salón en los andes arriba no te piensas que ahí va a haber y, y entonces la película trae la gran interrogante y es lo que quiero hablar con ustedes hoy acá si nos quedáramos nosotros votados ¿okay? no quiero que digamos nombre no quiero que, que digamos nombre ni que, ni que nada si nos quedamos votados solamente con, con la mirada con la mirada con la mirada aquí en la primera persona que nos comeríamos ¿Tú aquí en A López? Yo creo que a machete, bro. A López no me lo como ¿Qué, ni el Si queda mejor conmigo. A López está loco y, y, y si se me pega algo, <laughs> si cojo algo por comérmelo. Estaría cabrón porque. Pero eh, López es más joven que machete. Sí, 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 pero machete, machete no dar para más días. Sí, Lope, verdad? Tiene más grasa. Claro, y el frío ese, tú sabes. A los alpas, María, uh -huh. Señores, esto, esto estamos hablando de algo ya que hoy que, esto fue un desastre. Esto fue, una, esto fue un, ¿cómo te digo? Una tragedia. Esto es una tragedia. Estamos hablando desde el punto de vista de respeto. Esto fue una tragedia. En las fotos que, que. En la película toman una foto que luego me puse a buscar las fotos reales. Y en las fotos reales se ven los cadáveres al lado los huesos de la gente. están gente se comieron las personas hasta el hueso. Si no, no que le comieron una manito y ya lo vieron enterar. Se los comieron hasta los huesos hay una escena en la película que se uno ¿sabes? chupando los dedos una mano a otra gente que se porque estaba muerto se estaba muriendo de hambre era eso o morirse fíjate al extremo que quedaron estos muchachos para sobrevivir está cabrón Ula, ahora yo creo que es más fula o sea, si te pones a pensar eh, no hay todo menos... socio un equipo no eh, Mauricio se murió fulano se murió eh, vamos a no ahora fulano de tal eh, había uno había uno que tenía eh, que eso tú lo dices ahora bro, y te emociona la mamá y la hermana están en el accidente y, y las dos mueren y el chamaco tú sabes no se coman mi mamá y mi hermana y hay un momento que él dice oye les doy permiso para que se coman mi mamá y mi hermana porque se van a morir yeah. y ellos mismos ellos mismos los que estaban medio jodidos lo decían les doy permiso a ustedes a que cuando me muera se coman mi cuerpo así a ese nivel de demandar de mandar de arriba cojones Tuvieron una pila de ideas, ahora como tres meses botados arriba una montaña. Son fuertes, no, son eh. fuertes. No, la película está. Pero es verdad que algunas de esas gentes se quedaron muy psicológicamente descojonadas. Ay, no, no joda, crees? machete no de la, no, oh. la, la, es, es que no papi, se puede papi pero yo de comer aquí. yo es tengo, que, es, yo es que tengo que no hambre tín, tín, yo tengo hambre tín, tín, I'm sorry tín, tín. la hora del salido. yo no me voy a sentir mal si me he <laughs> que comer un ser humano fuck that yo tengo hambre eso sí, tú pero, lo dices ahora, ahora ahí, pero cuando tú, tú no, te no pero, pero si estás muerto compadre sí pero pero, en, pero. el caso del para que era su mamá papi su pero además hacer canibalismo aunque tú no conozcas a la persona eso es el nivel mental ya que tú estás ahí que se muera loco porque tú hubieras molado el churrasco no y en este caso había uno de los muchachos había dos de los muchachos que mataban a la gente escondido, si sí, los demás sabían que los estaban matando, pero para no decirle quién era el que se estaban comiendo, Habían dos que fueron los, los, los más cojonudos que eran los que iban y, y tú sabes y cortaban a las personas para dárselas a los demás a comer y los demás no veían quiénes eran. Pero pasa otra cosa que hubo otro accidente donde se quedan trancados en un lugar, oye otro accidente, pero si no, no estaban ¿no? en la montaña los quería matar y ahí sí tenían que saber a quién se estaban comiendo y ahí todo el mundo tenía que ver a quién se estaba. No, la película estaba buena, brother, buena, buena. buena. Tiene que verla. Se yo, llama yo, la sociedad de, de la nieve. Es, es mejor eso que, que quedarse en un naufragio. Es más, naufragio voy más allá, o... voy más allá, voy más allá. Eh, Oscar la película extranjera este año. No sé si le da tiempo a entrar. De lo buena que está. Pues, sí, yo creo que nada. De, de lo buena que está, Oscar la a mejor película extranjera. La película está buena. Y no tenían como hacer candela, ¿no? Sí, tenían como hacer candela. Ah, te hicieron ah, cocina... ¿sí barbecue? No, 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 bueno. Eh, eh, en la película se muestra que se los comían crudos. No, no veo que, no veo que quemaban nada. No, no salió nadie tss, Haciendo un asado con... Ya esto está Sí no, Eso no se vio en la película Pero es impresionante eh, hay, hay, Algunos de los sobrevivientes Participó en la película también de, de los muchachos que sobrevivió Participó en la película Estamos hablando señor Esto fue en el setenta y pico esto, esto es algo reciente Están vivos Los que quedaron vivos Muchos de ellos están vivos todavía No es una cosa Que, que, que esto no es Titanic sí, están vivos. Sí. Esto no es Titanic sí, Esto no pasó hace 100 años Hay gente en Uruguay Que todavía están sin... Hay gente que perdió familia En esta guerra, entiende So, para la película tienen que verla. Se las recomiendo 100%. Hace rato Netflix no, no producía un filme tan bueno. La Sociedad de la Nieve, de Snow Society. Ah, lo voy a ver. ¿Tú no has visto Machete? No. Véale, véanlo hoy, véanla hoy. Joder, les, va a gustar, no. les va a gustar. Buena película. Buena película. Y te, y, y, pero crea ese interrogante. Vi un cabrón ya, porque la gente a momentos salta. Vi un cabrón que estaba pasando por los Andes y puse puse 20 kilos de carne en la valija por si acaso. ¿Sabe? La gente jodiendo con, con eso y buscando... Y la película tiene dos o tres enseñanzas buenas ahí con respecto a supervivencia. Hay que verla. ¿Esta gente en ese tiempo sabía también un poco más de supervivencia que la gente ahora? Eh, sí, no. Ahora, imagínate eso. Pero muy... ¿quién carajo, tú te imaginas que le, que le hubiera pasado por la mente a esa gente que iba a determinar cómo iba a terminar? No, bro, más nunca. Sí, nadie, se, nadie nunca piensa en eso. ¿Nunca? Nadie nunca piensa. Es como que ahora mismo un tú sí, tú la, la, sí, sí, Henry, la, sí, él es la única. Sí. Eh, Alejandro es sí. la única persona que está ready para todo. 110 sí. veces. Hace sí. falta que si está un avión no se mate él porque sí. si no que, nos vamos a joder todo el mundo. Fíjate que yo le decía a Lupita durante toda la película que es lo que termina pasando al final que es cómo se salva, No te quiero contar. Eh, yo le decía a Lupita pero ¿por qué no hacen esto? No, pero ¿cómo lo van a hacer? Y le tienen que, haciendo esto, esto y esto y esto. Yo no había visto la película ni había, me había metido dentro de la historia. O sea, yo no conocía la historia a profundidad. Sabía que había pasado y termina en un momento donde empiezan a salir las cosas. Entonces Lupita me dice exactamente eso mismo. El día que hay un fin de mundo, quiero estar al auto. Sí, sí. porque, porque bro, decía, coño, pero si siguen si con este plan, se van a seguir muriendo. Y se salvaron una pila del accidente. Cuando acá el avión, el 80% se salvaron. La montaña fue la que mató a Un reero gente Por iba para después La película está buena Te la, Yo la a ver. recomiendo Mírenla, mírenla La Hay sociedad de la nieve Y ya sabemos De aquí entonces Nos comeríamos machete Claro 100% No sé, brother Geneta López. Arriba, tío. No, come saludable, eh, come saludable, come bien. Sí, pero mira, a López lo vamos a agarrar para que haga el trabajo sucio. López puede coger y hacer un todas las cosas. No, 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 ¿sabes por qué no? Porque acaba de darnos huevos y esas cosas. Joder. <laughs> <laughs> <Podered. risa> <laughs> Joder. <Por>, <laughs> no. me encontré una salchicha por ahí. Es un hijo puta. <laughs> es un hijo puta. Lo comiendo. Lo comiendo de pronto y él está. Mira cómo come los huevos, machete, mire. Te está comiendo huevos. No, verdad, López no. Lo bueno no sería capaz eso. Bueno, y hablando de otras cosas, señor y cosas que sí se pueden comer, Blasi pizzería. Ay, qué rico. Lo voy a sentar a esa gente por una pizzería de Blasi. No, de madre. De pobre. Oye, mañana vamos a estar en Tampa y vamos a pasar por Blasi. Vamos para allá. Vamos a ir almorzar en Blasi mañana. Qué rico. En la que están en el 4311 WestWire. Vamos para allá. Mi amigo de Blasi me está diciendo, oye, que los quiero invitar. Para llevarles un restaurante y le no, brother. No. Nah. No tiene sentido. Nah, ningún no, ningún sentido. sentido. Yo no voy no. a no ir a Tampa a comer en un restaurante teniendo a Blasi Pizzería sí, ahí en la esquina. ...estás loco. 43 11 a jugar a Si usted va a estar en Tampa mañana, yo diría que sobre la una, una y media, tal sí. vez una y media más o menos. Puede Ajá. ser que estemos cayendo por allá. Porque después tenemos otra reunión. Eh, vamos a ir al teatro primero, después tenemos una reunión. Eh, vamos a ir a hablar y después tenemos otra reunión. So, yo diría que sobre la 1, 1 y media más o menos. En el Blasi de 4311 West Water Avenue. Un batidón de mamey eh, Qué rico. Ahí vamos a estar, así que. Coño, pasa por ahí para verte, salúdate Y Si vas a ir a ver la sierra, nos tiramos un par de fotos por ahí. Claro que sí. Y nos comemos nuestro buen pisón. Sí, brother. Me voy a echar una pizza de Napolitana, que es la que me gusta a mí. Yo me voy a tirar la de cebolla. Que doblada. Ay, 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 con ay, ay, un ay. batido de mamey. Ay, ay, ay. No, ay, sí, me, me voy, voy igual me ahí. Me voy en esa, pero me no, voy pero, a pero clasificar me me en ya, esa. Pero ya. Ve, que... vayan, va, la, la gente de Blasi, vayan ya horneándome la pizza de cebolla, que es la que me vuelvo a lo comer. A ver, la mía es extra queso. Me gusta mucho con, con bastante quesito. Este, y también me quito por la tienda de nena. Oye, si quieres llevar tu relación sexual a otro nivel, si ya sientes que... Tu relación está un poco monótona, ya muchos años, ya no sabes qué hacer. Pues visita la tienda de La tienda de nena tiene más de 600 productos enfocados en llevar tu placer al próximo nivel. Ábrete al placer, como dice nuestra amiga nena, y visita la tienda de Tienen ahí desde lencería, pastillas que te ayudan, tienen todo tipo de juguetes sexuales, lo último que está en el mercado. Así que si quieres avivar esa relación, visita la tienda de Señores, este, vamos a ver, ya esto lo di, esto lo di también. Mandaron una señal desde Kentucky, al espacio, invitando a los aliens que nos visitaran. En Lexington, Kentucky. Qué, qué, qué manera como pinga la gente de Kentucky. A veces esa gente ahora viene para acá y empiezan a joder esto. Estos años de elecciones, señores. ¿Qué tienen que ver los años de elecciones con eso, Mike? Me... ¿Qué? Papi, si nos metieron en la otra elección un COVID, ahora nos van a meter los, los, los aliens por la cabeza. Nadie lo viene. El año que viene, uh -huh. este año, porque hay elecciones. Tú vas a que, no, que viene, van a empezar el, los ONI, claro, que, que si vino un ONI, que si vino no sé qué. Dice Machete ¿no? que es 20-25, es la agenda 20-25. Sí. Sigue insistiendo en eso y ojalá estemos vivos para, para, para verlo, ¿no? ver, ver Sí, verlo, pues ¿no? la cosa está del carajo, la guerra está en todos lados, ¿no? ¿Qué pasó con, con el tema de, de la señal López? Esa noticia es tuya. Tú la tienes ahí. Ay, Dios eh, es, Esto fue una señal. Esto, esto, esto fue una señal que... Te vamos a leer la introducción eh, que se merece esto. Eh, se, se, no. Sí, sí, sí. No. Esto, esto lo, lo merita. La gente lo odia. Señoras y señores, con todos ustedes, Mundo López. mundo López, es traído por nuestros amigos de Miami Clínica Research. ¿Quieres comenzar el año ganándote un dinerito, un billetico? Llama al 786-418-4606. 786-418-4606. Y participa en los estudios de Miami Clínica Research para que te ganes un billetito. Cuéntame, López. Pues esto es una señal que han enviado a 40 años luz a un planeta eh, que se llama Trappist. En el ah, sistema Trappist. Trappist. Ah, Trappist. Eh, eh, invitando a cualquier alguien potencialmente que esté apto para viajes okay. eh, que visite a Kentucky, Lexington. Usando y modificando eh, una red de eh, lásers. El mensaje incluía. A ver a... si lo toman como un ataque. Incluía. A ver si nuestros amigos de Lexi dicen: Mira, nos están atacando el... de Luis en Kentucky. Inclui... Vamos a reventarles no, la madre. Para que ellos tomen el mensaje como: Me cago en tu madre. Y claro, aquí estoy. Porque, pero, no sabe cómo hablan esa gente. Pero le están mandando fotos. Le están mandando ¿Ah, fotos. Sí, le, está, le enviaron fotos. Ah, ah, nos están mandando ah. a donde tenemos que atacar. Pues para También por eso fue que Ultra se fue de Kentucky, seguro. Ultra sabía <laughs> lo que venía. Ultra es uno de ellos. Ultra sabía <laughs> que venían los, los ataques. No, te voy a decir una cosa. Eh, el tema de las señales uh -huh. Puede ser muy mal interpretado sí. Por ejemplo Ponte que para esa gente Esto Sea esto ¿Entiendes? <laughs> es verdad eh, o, 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 no sé Es verdad ¿Cómo uno va a saber Las señales de, de amistad con, con otros pueblos? Hay, hay una cultura No sé dónde Que erutar después de comer Es de educación Es dejarle saber al chef Que la comida está buena Lo leí por no sé dónde Qué asco bro. Hay otras culturas donde el hombre gordo. <laughs> sí, gracias. Es que el hombre gordo es el más hermoso de la aldea, por ejemplo. Para todas las abuelas latinas es así. Exacto. Ese niño está hermoso. Ese si te ven flaco, te dice, ay, pobrecito. ¿Están las drogas. Se, está Se está muriendo. Se está muriendo. Entonces, ¿cómo. Déjame no echarte son? más, déjame echarte más. ¿Qué, ¿Qué sería ese mensaje, ese mensaje eh, neutral de vengo en son de paz? Desnudo. 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 Desnudarse. 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 Yo pienso que cuando uno se desnuda uno muestra de que no tiene malas intenciones. Eso no es lo, eso no, no, no estoy de acuerdo contigo. Eh, que te pase dentro de una cárcel con tu compañero de celda. No, pero estamos hablando <laughs> a, a, cuando vas a, a ver otras ¿Exacto? civilizaciones. No, 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 no. Estamos tú hablando dices, de otras civilizaciones. Cuando uno se desnuda demuestra que tiene buenas intenciones. Sí. Estar tú en una celda sí. del condado y que atrás de ti se sí, te pare no. tairón en cuero. Y te diga, lo que tengo para ti son buena intención Cariño, Marquitos. me quiere dar cariño. Le <laughs> quiere dar con todo. <laughs> me quiere dar cariño. Yo pienso que el, el desnudo, yo pienso que si vemos un, un alien, lo primero que tenemos que hacer es desnudarnos y decirlo aquí. Ahora te voy a decir una cosa: sería muy raro ver un alien con ropa. Es verdad, porque no nos Pero ¿por qué nosotros nos imaginamos los aliens verdes, largos y, y sin ropa? ¿Por qué no tienen ropa? Eh, ¿Por, ¿Por qué no tienen derecho a, 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 vestir, a, a vestir? Pregúntale. Machete. ¿Por qué no tienen un... ¿Por qué los aliens no tienen... Ellos usan un exoskeleton. Un, un exosuit. Ah, so lo, ah, ah, ah lo, lo que vemos es el traje, viejo. Lo que vemos por afuera. Es un exosuit. Es el traje. Sí. Ellos por dentro son de otra cosa. ¿Entiendes? ¿Y cómo son por dentro? Ah, yo no sé. Tú nada más los has visto con el... Sí. Nada más los has visto vestido. Nada más visto vestido. un video ahora que salió en Brasil de unos bicharraco esto, de igual de 10 pies, caminando por arriba de una montaña. No. Lo tienen tomar acá con el tema de los 10 pies. Todo raro. Si sí, Gustavo lo está poniendo ahora. el video se ven los tipos así como que moviéndose. Eso es un. weird. Uno de puta con unos palitos o sea, ahí. Eso jodera. Deberi deberíamos nosotros vestirnos un día de eso y hacer una. Sí, ¿y si nos hago un plomo. Es verdad. ¿Sí? 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 Si nos meten un tiro o algo. Podemos ser, podemos ser, exacto, podemos ser objetivo, objetivo. Imagínate que nosotros llegamos a un lugar y hay un tipo como Lope que tenga todo el armamento que tiene Lope. No, mi hermano el otro día me trajo que, 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 eh, un traje de gorila. Un traje de, de, de mono, ¿sabes? Uh -huh. Gorila con la careta, las manos, de pelo. Y entonces dije, coño, que sería cool eh, vestirme de esto. Ponerme esto y salir a dar una vuelta por el barrio. No, me matan. Te matan, te matan, matan. para carajo. Te, te puedes meter un tiro y te matan. Sí. No es buena idea. No, no es recomendable. No es recomendable vestirte de bicharraco y meterte. So, el mensaje que tú mandarías sería desnudo, Mike. Desnudo. En cuero. Desnudo. En cuero. Totalmente desnudo. Yo veo un eso y me desnudo. Ahí le muestro. Ellos al, le demuestro al, al ser de otro planeta uh -huh. de que no tengo ninguna intención, ningún arma, arma oculta. Sí, así te ven desnudo. Eh, se dan cuenta que tú no traes ningún tipo de amenaza. Exacto. Pero encuero, lo, lo, a lo mejor ellos miran para abajo y dicen: ¿Qué loco tiene eso? Nada, casi no se ve. Sí, no, él, no, el en cuero no, no representa una amenaza. De todas manera, ellos dicen: Eso no es normal, nosotros no tenemos eso. Un LNTB es, te ve es un, un arma. Un LNTB es, es y ah, todos son del mismo género. Exacto. Chicas y chicos. Todos son iguales. Todos son iguales. Eh, eh, ¿machete? Eh, ¿cómo tú crees que tienen sexo ellos? Eh? Todo el experto Jude o no. <laughs> no pues, Todo el experto Tú nunca no puedes especular en el tema. No, yo esto. no sé Yo no puedo especular en el sexo. Yo pienso, yo pienso que ellos unen las dos cabezas. ¿sí? <laughs> Él no puede especular y vibra, en el sexo, eh, pero y, vibra. y a través de eso sienten una ella. Eyacu... Pero de quién estamos hablando? Hay hay, hay literalmente como 25 diferentes. Bueno, eh, de, de tus favoritos, amor, de tus favoritos. No, no, ahora, favorito? ahora no te pongas tú yo. Ahora hay que decirle la raza. Sí, 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 también te pones el carajo. ¿Cuál es tu grupo favorito, machete? Eh, lo que, los que uno de los que más está colaborando con los Estados Unidos ahora, que son los <laughs> eh, Tall Whites. Los Bien. Tall Whites. <laughs> Son los eh, chivas de los Son, rubios, son sí, rubio, son rubios altos. Tienen la cortina mandado ahí. Los tall Whites hay Ay, que arruga a la frente de una cortina, lo que tiene aquí. Una cortina de, 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 de people. Ya, eh, eh, en colaboración. <laughs> la cortina, no tiene <laughs> En colaboración con los americanos. Hay que va sí. a Ellie Werner para que le meta uno. No, no, a Ellie Werner hay que llevarlo y dejarlo ahí una semana y recogerlo después. <laughs> una, un pase de Botox me hace falta. Eh, sí, sí ellos es llevan, Una verruga andante. Ellos llevan años eh, experimentando con los. Sí, porque se puso flaco, pero el espejo como que se le ha está buscando donde meterse porque él no se la hacía eso antes cuando él ceñía con él fuñía el ceño Sí, ahora sí verdad, de pronto lo estoy mirando estoy diciendo coño hay que cogerle dobladillo en la frente ahí porque... hay que llevarle tres clientes a ella que le cojan dobladillo porque sí, verdad, verdad. López, no tienes no, ¿no ningún chiste mi amor igual es que molusco <laughs> Coño. <laughs> a ver, ¿por qué los pinareños acompañan a sus hijos todos los días a la escuela? ¿Por qué, López? <laughs> <laughs> Porque van al mismo grado. <laughs> Tienen a decir Ok, sin ofender, no tienen que haber sido a, a preescolar, por ejemplo, ¿me entiendes? Porque puede ser que los chamacos están en no sé, en 12 grados y un piraleño se la dado con 12 grados. O en la universidad. O en la universidad. De que sí, si, por qué los piraleños no, acompañan. No, todos el los días? el primaria, para el primaria. Igual, pero pero primaria. no, pero Pipo, igual. Igual tú te, tú te ves. A ver, tú te, tú te ves. Ah, no, no, aunque no. No, sea, no, lógica, los sea, no, no, no. Dale, tírate otro, no, tírate no, otro no, pero... que estás bien. Tírate otro que estás bien. Aunque sea en la, eh, la eh, universidad. El próximo es Traído por atentos al estudio, Michael. Oye, si quieres hacerte un diseño de sonrisa natural como el que yo me hice, te recomiendo que visites nuestros amigos de Art Dental Studio. Ahí está la doctora Vivian y Enrique, que son los maestros de la sonrisa natural. Ellos te van a hacer un diseño de sonrisa que va a ir con tu cara, va a ser un diseño de sonrisa natural que va a parecer que tus dientes son perfectos. No esos diseños de sonrisa blancos y cuadrados que se ve a la legua. Que son falsos. Eso no sucede en Ardental Studio porque ellos se han especializado en hacer el diseño de sonrisa natural. Si quieres tener un diseño de sonrisa como el mío, un diseño de sonrisa natural, visita a nuestros amigos de Ardental Studio. Tienen dos localidades: una en Cooper City con el teléfono 954-233-0707 y la otra en Miami con el teléfono 305-922-2262. ¿Qué significa eh, una lata flotando en el océano? Una lata flotando en el océano. Como en un chiste de lata, latoncito, ratón. Mira, mira cómo se ríe. ¿Qué significa, López? Que un pinareño vende un submarino. <laughs> ¿Un pinareño qué? Vende un submarino. submarino. Qué? No. ¡Cruel! ¡Cruel con cojones, pero ¡Cruel con cojones, pero bueno! <laughs> El pinareño abrieron un submarino para enseñarlo. <ríe> <ríe> Implosionó. Tira, ¿tienes otro? Que no sea pinareño. Pues ta, ta, bueno, está <laughs> bien, sigue ofendiendo a los pinareños. Sí, ya, hago lo que quiera. Ofende a toda una comunidad. A ver, eh, ¿por qué los pinareños <laughs> casi nunca se dejan crecer el bigote? ¿Por qué, López? Para no parecerse a su madre. ¡Ja, <laughs> <laughs> La mujer pinareña es hermosa, no, no trates de salvarlo, primo. El López, que todo el odio del occidente del país caiga sobre López. Que todo el odio del occidente del país caiga sobre ti, Alexis. ¿Y, ¿Y tú sabes lo que sale de cruzar un burro con una tortuga? ¿Qué sale? <laughs> un pinareño con casco. <laughs> Está bueno. <risa> <risa> un pirateño con casco. ¡Qué gracioso se pone! ¿no? Se pone un sí, Oye, este, si quieres poner los closets de tu casa, Closet D tienes la mejor opción. Seguro. Cinta y llamatacati o a Dialito, cualquiera de los dos, y van a hacer tus sueños realidad. Y vas a poder crear el espacio que tanto has buscado. Y también me quito los mejores tatuajes. Piajas in. Si quieres hacerte un tatuaje, una obra de arte, un tatuaje del cual no te arrepientes y no Va te vas a que... de nuevo tú ahora. Sí, voy yo ahora esta semana semana voy para allá, tengo hacer el brazo entero. Oh, el este, cool, brazo entero, este brazo entero con Víctor García. Y ahí están nuestros amigos de Piajas Inc. Síguelos en sus redes sociales para que tú veas los trabajos que hacen. No solo Víctor, todos los muchachos que están ahí son tremendos artistas. Así que si estás pensando en hacerte un tatuaje, te los recomiendo. Yo lo uso, el primo lo usa, Nena lo usa también. Nena, nena eh, eh, está, estuvo por allá también. Víctor García y nuestros amigos de Piajas Inc. Ya lo saben, señores, eh, a todos ustedes, recordarles que se acaba de abrir la venta. De Memorias de la Sierra en Tampa ya está disponible para el público general. Si quieres ir a vernos en Tampa este próximo 9 de marzo uh -huh. entra a MemoriasdeLaSierra.com y compra tus entradas. Estaremos por Tampa mañana. Estaremos eh, almorzando en Blas y Pizzería de 311 West Water Avenue sobre las eh, entre la una y una y media, ¿verdad? Dijimos, ¿no? Sí. Por ahí una una y media. No una y media o dos. Una y media. Debemos terminar donde vamos tipo una. Okay. Son una y media, dos, por ahí más o menos, en tres horas. Tenemos un meeting a las dos y media en un lugar. Cuando salgamos ahí, si el meeting puede ser que se muere media hora, una hora, pero de ahí vamos directo a almorzar en Blasis. Así que si vas a estar por la zona, nos vemos por el 43.11. De todas formas, vamos a estar haciendo updates. Vamos uh -huh. a ver, estamos por aquí ya y, y decimos dónde andamos y eso. Para que usted pase a vernos y saludarnos ahí en, en, en Blasis Pizzería por arriba por Tampa. Los queremos mucho, compre sus entradas, nos vemos en Tampa. Somos Tampa, 9 ¿No de ahí? marzo. Uh.